terminado de presentar su acto conclusivo, porque hay unas pruebas que la defensa técnica de los diputados ha establecido que quiere que se haga de modo visual. Decía al Ministerio Público que el tribunal haga el ayuntamiento, pero que el tribunal no tiene la herramienta para ver algo en un datachoco. Son las partes que tienen que traer eso. Incluso he conducido audiencia preliminar aquí donde se han, donde el magistrado Simeón ha traído datachoco y hemos visto video. O sea, es el Ministerio Público que tiene que traer sus herramientas para en una próxima audiencia verificar esos DVD. No solamente la memoria, sino ahí hay un DVD de imágenes, hay dos DVD de imágenes que el tribunal entiende que deben de ser reproducidos, pero también el tribunal tiene que verificar todo lo que conste en esta acusación. Es obvio que en el día de hoy, humanamente, es imposible que conozcamos de manera total esta audiencia, una a lo mejor por el cansancio de pasar un día entero aquí con esta audiencia. Otra es que no es un secreto para nadie que hay huelga martes y miércoles en esta ciudad de San Francisco de Macorís y que tampoco no es un motivo de inseguridad para todos los que estamos aquí también estar aquí en hora de la noche. Y aunque estemos en hora de la noche, es humanamente imposible de que esta audiencia preliminar termine en el día de hoy. Por eso dio oficio el tribunal haciendo uso de lo que dispone la norma, que dice que la audiencia preliminar aplica las mismas reglas del juicio, va a suspender el conocimiento de esta audiencia preliminar por lo avanzado de la hora, por cuestión de seguridad para lo que estamos aquí, y voy de oficio a suspender